Hola chicos, así es, nosotros seguimos al solazo con este día de no creer y les contamos que llega a Montevideo la primera cumbre de mujeres deportistas que empieza mañana. Estamos acá con todos los preparativos Women Breakers, para eso estamos con Natalia, que es la organizadora. Natalia, bienvenida, contanos Hola. Un poquito sobre esta exposición que va a estar acá, sobre las charlas. Bueno, te cuento, el evento es mañana 11 y 12 de octubre y bueno, vamos a tener lo que son un programa de conferencias, que vienen 15 conferencistas internacionales para dar capacitación sobre todo lo que es el deporte femenino. También vamos a tener actividades dentro de una zona expo que se van a presentar todas las novedades para el deporte, van a haber actividades para entrada libre. Y vamos a tener también la parte de lo que es este... jornadas de networking para que se puedan conocer todas las deportistas, porque más que nada este evento también es una parte, un punto de encuentro para todas las deportistas que están en Uruguay, tanto profesionales como amateur, que se puedan reunir, que se puedan conocer de todas las disciplinas. Nosotros, la consigna del evento es lo que es Mujeres que Rompen, Women Breakers, y tenemos seleccionadas también embajadoras uruguayas que son destacadas deportistas en cada una de las disciplinas del deporte que elegimos y que nos están acompañando, que van a estar durante el evento. Y bueno, también tenemos a Cecilia, que es una de ellas, que es realmente una woman breaker, que es una deportista destacada en lo que es el boxeo, todos la conocen, y bueno, también nos está acompañando durante la jornada, y si querés ella les cuenta un poquito. Vamos a estar hablando, sí, por supuesto, contigo para que nos cuentes cómo te llega esta invitación y qué importancia tiene para vos formar parte de un evento así. Bueno, la verdad que es súper agradecida y orgullosa de este evento que tenemos para todas nosotras, para todas las mujeres deportistas. Bueno, como digo, agradecer primero la oportunidad porque es un evento que sé que se está haciendo hace muchos meses. A mí la invitación me llegó hace más de 4 meses, o sea que lleva mucha preparación. Y bueno, vamos a tener un espacio y un lugar para poder fortalecernos. La verdad que la mujer, en el deporte viene abarcando a pasos agigantados, como digo, venimos avanzando un montón. El deporte femenino ya se está expandiendo en el fútbol, en el rally, en un montón de deportes que antes eran casi impensados para las mujeres, el boxeo también, por supuesto. Y bueno, que tengamos este espacio para fortalecernos, donde podamos tener charlas que nos comprendamos entre todas, escuchar a profesionales y ir como ganando más terreno y más fortaleza entre nosotros, para mí es súper importante. Yo en el boxeo, me acuerdo que en mis épocas de competencia tenía un gran equipo de psicólogo deportivo y de entrenadores y todo, generalmente hombres, y está bueno que estas cosas se hagan para decir, bueno, nosotras también podemos fortalecernos entre nosotras y llevar el deporte, seguir luchando por el deporte para que vaya más alto y que las mujeres sigamos tomando fuerza y animándonos también a expandirnos en otros ámbitos, como digo, de todos los deportes. Así que re contenta. Está buenísimo. Y por otro lado también tenemos a Gonzalo Lamela, que él es el director de Cocinema. ¿Cómo va a estar presentado el cine acá? Hola, buen día. Sí, vamos a estar con una función de cine proyectando mañana una película brasileña que se llama Niñas del Fútbol, que cuenta la historia de un equipo de niñas de 14 años que no encuentra el lugar donde jugar y comienza a jugar en un campeonato masculino y le empieza a ir bien, y el documental va contando el proceso de cómo va rompiendo barreras en ese proceso, en ese campeonato, que está buena. Nosotros apoyamos este evento en realidad porque es parte de nuestro trabajo también apoyarlo, fomentar los valores del deporte y sobre todo fomentar los valores de igualdad. Antes de la proyección vamos a estar, por ejemplo, presentando, y es algo que también vamos a estar mostrando en el evento, un trailer de una serie documental que estamos haciendo con jugadoras de fútbol en Uruguay y en el exterior, que es contando también su historia de superación para inspirar a otras para empoderarse. Así que vamos a estar haciendo, la función va a ser mañana a las 8 de la noche acá en la explanada de Quibón, si el tiempo nos permite, ¿no? Porque parece que viene la tormenta de vuelta. En el caso que no venga la tormenta de vuelta, que venga la tormenta de vuelta, la vamos a hacer adentro. Es entrada gratuita, están todos invitados también a participar ahí. Buenísimo, repasemos entonces el horario y la fecha de este evento, Woman Breaker. 11 y 12 de octubre, viernes y sábado, de 9 a 19 horas, y después tenemos la proyección de la película a partir de las 20. Van a haber actividades con entrada gratuita, pueden acercarse acá o van a también registrarse si quieren por la página web. Y bueno, los esperamos a todos para que vengan a disfrutar y a conocerse, a capacitarse, porque realmente vienen profesionales muy importantes de España, de Argentina, de Brasil, Chile, Paraguay.
Tenemos gente del Real Madrid que va a estar viniendo también acá de lo que es equipo femenino, de lo que es la proyección de lo que es el deporte en sí en el mundo y en la región, y bueno, lo que está creciendo también en Uruguay, y que es una industria en realidad ahora ya también que está creciendo y que apuntamos a que se pueda equiparar a lo que es el deporte masculino y que sea igualitario para los dos. Seguro que tiene mucha convocatoria y que esta será la primera de muchas. Sí. Bueno, los esperamos a todos 11 y 12 de octubre de 9 a 19 horas acá en Kibon Avanza, Women Breakers. Gracias chicos a los tres. Gracias. Seguimos con ustedes y nos vemos después. Gracias, Cami. Obligable. Allí estaremos, por supuesto. Ha sido un gusto. Más ojalá que entrevistar a Gonzalo Lamela, que es el director de Ecocinema, que estoy dentro del proyecto que hablaba de Cambiando el Juego. Estoy en la parte de investigación y de notas para las jugadoras vimos, de fútbol. Vimos una foto, vimos una qué cosita. Bueno. Qué lindo, con interesante. Es muy lindo porque conoces historias realmente de superación, de superar obstáculos, de empoderamiento de la mujer. Reúne además lo que es cine, fútbol, claro. Y el poder de la mujer emprendiendo camino en un lugar que hasta hace pocos años era algo de hombres, que ahora va habiendo camino para nuevas generaciones, y la verdad es muy interesante, se los recomiendo, así que es lindo ir a ver a esta feria y ver todas las cosas interesantes y además de un montón de cursos y demás, claro. Que no solo como jugadoras o en el deporte, sino también para entrenadoras, de periodistas deportivos, de un montón, claro. de cosas asociadas a lo que es el deporte, y que la mujer, como dicen, cada vez va abriendo más el camino para notable, estar ahí. Notable, notable. Y lo bueno es que más allá de las inclemencias del tiempo, no se suspende porque decían que se hace adentro. Así y que es entrada gratuita. Totalmente. De 9 de la mañana. No hay excusa. Viernes y sábado. Tremendo. Nos vamos a la pausa. A la pausa, ya venimos. Dale.